se ha consolidado en los últimos años un consenso sobre el papel positivo que las industrias culturales pueden jugar en el desarrollo de un país, no solo en términos económicos, sino también en el fortalecimiento de la cohesión y la integración social. En el año 2007, Uruguay ratificó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO. De esta forma, el país se comprometió a implementar acciones que promuevan el desarrollo cultural como parte sustancial de una estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. En este contexto, comienza a implementarse en el año 2008 el proyecto de fortalecimiento de las industrias culturales y mejora de la accesibilidad a bienes y servicios culturales de Uruguay, denominado Vivicultura. Entonces esto te da una mano, te ayuda, y gracias a esto el domingo 13 tuvimos un toque en vivo, pudimos cantar en vivo, ya hemos recorrido tres barrios, ahí está, y eso es lo que nos ayuda, así que le decimos a la gente que, para la gente que no tenga los recursos, que deje la vergüenza y que venga hasta acá, que acá siempre lo van a recibir muy bien, lo van a tratar bien. Te ayudan, si no tenés los instrumentos, te dan instrumentos para tocar, si querés aprender también te enseñan. Está, o sea, es sobre todo, no es solamente rap, hay diferentes estilos de música, rock, folclore, melódico, todo lo que vos quieras venir a cantar acá, murga, te ayudan. En conclusión, el proyecto Viví Cultura pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre cultura y desarrollo. Por eso la importancia de la cultura a nivel económico y social resulta ser un factor clave en la estrategia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, todo costó ganar, ¿no? Y sale la canción más ya, voy a empezar ya. En mitad le van a salir un poco más, no abrirte los marmoga, aunque quitarle los salen, son más marmoga, no es necesito palé. Y garruegan mamá y pale. Abadí soy ya, me giran lucas a buinana, oye, tana tu matí soy ya, oye, oye, y mi papá no gali pali en amarie, y guanaga soque taile marie. Abadí tu le dum mari, Muy importante, muy significativo, porque prácticamente es nuestra enseñanza que nos dejaron nuestros antepasados. Y nosotros la idea hoy es insertar ese conocimiento a los jóvenes para que ellos puedan conocer a fondo todavía ese conocimiento histórico que tienen nuestros abuelos, nuestros padres. Los lencas son indígenas que han habitado las montañas occidentales de Honduras desde el pasado precolombino, pero son grupos vulnerables que con la influencia occidental, muchas de sus comunidades han dejado de transmitir sus costumbres, ritos y tradiciones a las nuevas generaciones. Con el paso del tiempo, su lengua que determina su cultura está prácticamente extinta. Hoy, los ancianos de la Auxiliaría de la Vara Alta de Intibucá, la máxima autoridad lenca, han convocado a un...
en que ustedes le den el seguimiento a todo lo que nosotros les estamos ofreciendo. Propusimos este plan para esta región en conjunto con el programa de la Organización Panamericana de la Salud, con la OIT y la UNICEF, y surge este programa, que realmente es un proyecto piloto para nosotros. Es en este programa donde realmente se utiliza no la participación comunitaria en la construcción de un acueducto, sino la participación comunitaria en el desarrollo y todas las fases de diseño, construcción y posteriormente pues la ejecución, el mantenimiento, administración del mismo. Este es un programa que ha sido muy interesante porque las comunidades que hemos escogido, como tanto los grupos de UNICEF, OIT, OPS, MINSA, hemos hecho unas giras ya en 15 comunidades que nosotros hemos escogido. Las personas están muy anuentes en cooperar, están la expectativa a ver cómo se le va a dar una mejor atención, porque tenemos ese problema aquí en el distrito de Cusapín, sobre todo lo que es el agua y saneamiento. Lo huere coco la usa a veces a muerte pozo pe oía pecara y cuera oje saco ahí orere o huero ore la pozo colorado pe oía caray a pe huero caore la. La problemática de este tipo de comunidades podrá ser resuelta una vez implementado un sistema integral compuesto por Tajamar y Aljibes que brinde una solución apropiada a todas las familias y aldeas que integran la comunidad. Mi comunidad no son solo las casas. No son solo los parques. Mi comunidad no son solo las calles. Mi comunidad es la gente. Y cuando hablamos de paz, hablamos de respetar la integridad de los demás. Hablamos de tratar a los demás como queremos que nos traten. Hablamos de que cada cosa tiene su lugar. Hablamos que la paz comienza conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Hablamos que con pequeñas actitudes también podemos hacer paz. Y yo decido vivir en paz.